Bueno, muchas gracias por el espacio, por permitirnos ser parte de este congreso. Le agradecemos, obviamente, que a toda la gente que nos está siguiendo, escuchando y que se ha tomado o se va a tomar el tiempo para conocer un poquito más de la realidad de este paisito, de este Uruguay. Este Uruguay que también no ha sido ajeno a lo que ha sido la pandemia y la pospandemia. Acá, por suerte, podemos decir que estamos seguros, que estamos transitando ya la recta final de la misma. Y bueno, puntualmente poder hacernos conocer, si bien sabemos que hay algunas otras exposiciones que han sido realizadas por gente muy conocedora de la actividad y la situación del agro en Uruguay, bueno, poder contar un poquito nosotros desde nuestra realidad o nuestro conocimiento y también obviamente tocar alguna pata o alguna parte comercial respecto a la situación del agro en Uruguay, ¿no? Y qué ha sido de este agro uruguayo en estos últimos año y medio, 2 años tan particulares o tan especiales. El Uruguay tiene, bueno, no ha sido ajeno, ha sufrido obviamente en su economía los embates de la pandemia durante el 2020. Desde el 13 de marzo, que acá fue donde se registraron los primeros casos, ha sido, ha pasado momentos muy difíciles, sin llegar nunca al lockdown, como ha sido la situación en otros países, y muy pedida acá en el Uruguay en ciertos momentos de nerviosismo, a lo cual creo que ninguno de los que estamos hoy aquí presentes hemos sido ajenos. Pero la realidad es que la pandemia coincidió con acceso a la entrada de un nuevo gobierno que priorizó por sobre todas las cosas la libertad y el bienestar de los uruguayos desde el punto de vista también de lo económico. Es decir, cuidó mucho la economía, acá se cuidó mucho la economía, nunca se apagaron los motores, como se dice, como se dijo, y en todo momento se intentó un difícil equilibrio entre mantener o cuidar la salud de los uruguayos en una primera casi 8, 9, 10 meses con gran éxito y obviamente no hacer de la economía algo irrecuperable, como parecería que va a pasar en algunas otras regiones de estos lares y en algunos otros países. Es decir que el Uruguay, bueno, logró de alguna manera mantener un gran nivel de estatus sanitario en gran parte del 2020 y así todo, de alguna manera, mantener viva gran parte de su economía. Por supuesto que hubieron sectores que sufrieron, el turismo, los servicios, hotelería, restaurantes y demás. Pero bueno, otra parte de la actividad económica demostró una gran fortaleza, y ahí es donde está, creo que, la primera gran virtud de este Uruguay agropecuario, ¿no? Del agro uruguayo, que no solamente no apagó los motores, sino que en muchos sectores o subsectores del agro uruguayo se potenciaron y mejoraron esa economía sectorial con respecto a años anteriores. Pongo un ejemplo muy claro de lo que pasó, por ejemplo, con la producción de arroz, en donde después de varios años de dificultades, a partir no de una baja producción, porque el arrocero uruguayo ha demostrado ser estar en los primeros lugares en ranking de producción, pero sí a partir de baja de costos y de algunas demandas que se generaron de algunos de los mercados que Uruguay coloca, el sector arrocero, por ejemplo, pasó a tener números positivos después de varios años de dificultades. Entonces encontramos que el sector agro mantuvo prendido los motores y por momentos estuvo empujando de alguna manera, o cinchando más bien, gran parte de la economía de la actividad del país durante gran parte del 2020. El Uruguay tiene un área, un 82%, 80 y pico por ciento de las exportaciones son vinculadas al agro. He ahí una de los principales motivos por los cuales el agro fue fundamental, entendemos nosotros, en la ayuda a salir de esta pandemia desde el punto de vista de la crisis o posible crisis económica. Una actividad que tiene una 90 y pico por ciento, 93% se habla del área o de la superficie de nuestro país aprovechable de alguna manera en cuanto a distintos tipos de producciones. Hay rankings
rankings que lo sitúan en el lugar 2 o 3 con respecto a las áreas aprovechables desde el punto de vista agrícola, es decir, que se puede llegar a ser hasta un 80% del área productiva del país tiene posibilidades agrícolas, lo cual nos deja muy bien posicionados, si bien el Uruguay no es un país con características netamente agrícolas, sí hay una muy buena complementación con otras actividades, como puede ser con la lechería y, por supuesto, con la ganadería. Bueno, la actividad realmente empezó a tomar un vuelo muy importante a partir del segundo semestre del 2020. Vimos un momento donde empezaron a abrirse la economía a partir, de nuevo, de un muy buen trabajo desde el punto de vista sanitario, que llevó también a que el Uruguay empezara a ser conocido. La verdad que la pandemia, una de las cosas que ha tenido como positiva, si es que se puede decir que tiene algo positivo para nuestro país, es que empezó, a partir de los buenos índices, de los buenos números que tuvimos durante todo el 2020 en cuanto a contagios, empezó a hacerse conocido. ¿Qué es este paisito? ¿Qué es este lugar que muchos desconocen, que tiene las posibilidades de mantener una situación sanitaria tan prolija como fue gran parte del 2020? Y bueno, y es ahí donde entendemos nosotros que empieza un poco a desarrollarse esta idea, ¿no? Vemos un sector que, además de todo, demostró ser muy seguro, el sector agro como lugar de generación de negocios, donde nunca se resintió, donde haciendo las cosas bien siempre hubo rentabilidad, incluso en los peores momentos del 2020, y que rápidamente empezó a despegar en el segundo semestre del 2020, a partir obviamente de lo que esperamos y sabemos que va a pasar, que es una super demanda o una mayor demanda, como normalmente pasa o ha pasado en otros casos cuando ha habido alguna pandemia a nivel mundial, y donde obviamente los stocks se han licuado, en cuanto a alimentos me refiero, y el mundo empieza a abrirse y a generar una mayor demanda. Esa mayor demanda hace, entre otras cosas, de que obviamente las materias primas empiecen a tener una suba importante de los precios, como estamos viendo, y les voy a comentar ahora, ha sido este 2021, ¿no? Además, de la mano del nuevo gobierno que asumió, y obviamente intentando estimular la economía uruguaya, se dieron algunas también cambios o mejoras, sobre todo en lo que es el de la promoción de ley de inversiones, o la ley de promoción de inversiones, la cual se ayornó, se mejoró, y de alguna manera permite, porque está vigente, a quien invierta, a quien genere empleo, a quien tenga la posibilidad de encontrar un nicho de negocio en Uruguay, excelentes beneficios, beneficios fiscales, y obviamente también la posibilidad de alguna manera recuperar más rápidamente esa inversión a partir de la misma, ¿no? Realmente es un tema que está muy bien hecho, que está muy bien concebido y que ha generado este movimiento donde la inversión extranjera no ha sido ajena, ¿eh? Uruguay está registrando en este primer semestre del año 2021 uno de los mayores ingresos de inversión del exterior, atraídos, entre otros motivos, como decíamos recién, no solamente por su seguridad jurídica, sino también por la credibilidad que tiene el país, la demostración de intención de mejorar las condiciones que tiene las actuales autoridades o el actual gobierno, y por supuesto también, como decíamos recién, a partir de algunas herramientas como ha sido esta ley de promoción de inversiones que se ha ayornado y que, insistimos, está vigente. Y bueno, es esperable que esta alineación de situaciones permitan a quienes crean, apuesten y vengan al Uruguay, en una situación donde, además, vamos a ver ahora cuando hablemos del mercado de las tierras, es muy favorable, pero permitan de alguna manera de capitalizar y de encontrar en esta situación del país, el agro y las circunstancias en las cuales está el Uruguay hoy, una gran oportunidad. Y bueno, intentando describir un poquito rápido la realidad de los distintos sectores del agro uruguayos, nos metemos primero que nada en lo que nosotros entendemos es la principal actividad que tiene el Uruguay, demostrado también en las exportaciones, porque liderando las exportaciones totales del país está la producción de carne, la producción de carne vacuna sobre todo, si bien el rubro vino tiene su
su cuota parte y su incidencia, su complementación también en la parte productiva. Bueno, encontramos a la galería, una galería que, bueno, que durante todo el 2020 demostró ser muy segura, un refugio para la inversión, para el capital, realmente muy sólido, que es cierto, tuvo momentos de incertidumbre y de indefinición de mercado, pero que rápidamente fue saliendo a flote, fue generando el interés desde el exterior en cuanto se empezaron a abrir los mercados. Uruguay es hoy uno de los países más con mayor cantidad de clientes en el mundo a partir de una situación sanitaria, de trazabilidad individual. Todo el rodeo vacuno uruguayo tiene una trazabilidad individual que permite saber la vida y dónde ha estado y el tratamiento sanitario y la situación que ha pasado cada animal, cada res vacuna que pasa por nuestros campos, por nuestras tierras y obviamente por nuestro procesamiento industrial. Bueno, a partir de esa credibilidad el Uruguay empezó una rápida recuperación, sobre todo en la segunda mitad del 2020, y que nos encontró en este primer semestre del 2021 en situaciones que eran esperables, pero de récord de precios, por ejemplo, ¿no? En julio y agosto de este 2021 se han dado niveles de precios históricos, producto obviamente de una fuerte demanda de nuestros principales compradores, obviamente liderados por el mercado chino, a lo cual Uruguay tiene una gran relación, claramente demostrado en esa relación que hubo con la compraventa de las primeras vacunas contra el coronavirus. Y bueno, eso nos llevó a tener un año agrícola con un crecimiento respecto al anterior, es decir, el 2021 con respecto al 19-20, de un nivel de actividad de faena de más de 16%. El Uruguay logró uno de los años agrícolas de mayor nivel de actividad, con casi 2 millones, muy cerquita de las 300.000 cabezas. Y además eso potenciado, insistimos, con una alta demanda, una alta exportación y un alto nivel de precio como hace tiempo no se veía. En Uruguay tuvo niveles de actividad en los meses de menor faenas de vacunos, como son las semanas de julio y agosto, de cerca de 60.000 vacunos, algo que está muy cerquita de la capacidad total posible, ¿verdad? Además, el Uruguay se encontró, obviamente que las para eso hay que tener a veces suerte, con algunas circunstancias particulares, ¿no? El cepo de nuestros vecinos argentinos, que son una potencia de carne reconocida a nivel mundial, y que una vez más volvieron a cerrarse al mundo, lo cual llevó a países como Uruguay a capitalizar esa situación, lo cual nosotros, por supuesto que no nos alegra para nada, queremos que a nuestros vecinos le vaya bien, obviamente que a nosotros también, pero la realidad es que el Uruguay de alguna manera capitalizó esas circunstancias, entre otras, llevando al Uruguay, por ejemplo, estos últimos meses a volver a superar en las exportaciones mensuales de carne vacuna a la Argentina, ¿no? Algo que realmente es muy llamativo, siendo que tenemos dimensiones de territorio casi más de 10 veces, entre otras, y obviamente capacidad de producción de carne también inferiores. También es una situación muy importante a destacar, es que el Uruguay tiene entre su posibilidad de extracción una salida importante de ganado en pie. Si bien la situación con el mercado turco, el principal comprador de hacienda en pie, sobre todo de terneros, o sea de machos, mermó, producto obviamente de la pandemia y de la demanda desde ese país, sí empezó a haber una gran demanda de la potencia hoy en cuanto a compra de materias primas, que es China, ¿no? China empezó a tener una activa participación en Uruguay, llevando principalmente ganados de carne de razas británicas. China es un viejo cliente en lo que hablando a ganado lechero se refiere, que Uruguay tiene muy buenas posibilidades, pero la realidad es que China empezó a tener, está teniendo una fuerte demanda por el ganado uruguayo. El ganado uruguayo se ha hecho conocer en China, y la verdad que hay una gran cantidad de consultas, una gran cantidad de demanda, siendo Uruguay uno de los 5 países que tiene posibilidades hoy o protocolos habilitados para poder colocar ganado en pie a ese importante destino, que creo que es la vedette hoy en el mundo de los commodities. Así que esa posibilidad y esa calidad de la hacienda y esa
credibilidad, teniendo trazabilidad individual, ha permitido de alguna manera también a que países como China pongan foco en el Uruguay, y seguramente en la medida que vayan conociendo la gran calidad que tiene nuestro rodeo vacuno de carne, insisto, cimentada sobre las principales razas británicas, pero también algunas otras razas continentales y, por supuesto, el Índico, van a encontrar seguramente, o va a empezar a ver una mayor demanda, mayor interés todavía. Esperamos un 2022 con un volumen de venta o exportación bastante importante, sobre todo en la categoría de hembras, para ese destino. Todo este nivel de extracción, estos niveles de faena que les comentábamos recién respecto al la primera mitad del 2021, la venta ha ganado en pie. A pesar de eso, a pesar de ese nivel de extracción, encontramos en los últimos números de nuestras declaraciones juradas del Uruguay, que son al 30 de junio, en donde todos los productores dan su stock, su inventario, un crecimiento. El Uruguay, en un primer informe, estaría creciendo su stock vacuno respecto al ejercicio anterior, al 30 de junio del 2020. Eso es algo muy llamativo, pero que también se explica en mejores índices de productividad, de producción. El Uruguay está apostando mucho a la tecnología y, bueno, nos están llevando a superar en un primer informe, en una primera instancia, las 12 millones de vacunos frente a 11.881 que teníamos en el ejercicio pasado. Con algunas noticias también que creo son importantes. El Uruguay se va tecnificando, el Uruguay va mejorando también su actividad productiva, y vemos que hay categorías que van creciendo, como las categorías más jóvenes, vaquillonas, vaquilloncitas o vaquillas de 1 o 2 años, novillos de 1 o 2 años. El nivel de faena de los animales, la edad de faena, viene bajando de manera importante, sin descuidar un nivel de peso carcasa, algo que creo que es el objetivo primordial, teniendo en cuenta un factor que nosotros defendemos, y mucho, y que obviamente es lo que más nos cuesta hacer llegar a nuestros clientes del exterior. El Uruguay es un país, entendemos nosotros, que es de los países más naturales en la producción de proteínas que hay en el mundo. Uruguay tiene prohibida la producción de hormonas por ley, es decir, que no se puede utilizar ningún tipo de promotores de crecimiento, y además la gran mayoría de la actividad, sea cría, recría y engorde, de ganado vacuno y ovino también, y obviamente la ganadería de lechera, se hace a cielo abierto, es decir, a pasturas, en ambientes naturales. El Uruguay tiene 16.4 millones de hectáreas productivas. La gran mayoría de esas hectáreas productivas, estamos hablando de pasturas naturales. Obviamente que para poder mejorar los índices, se ha incorporado en los últimos tiempos mucha tecnología, pero siempre a partir de la pastura, ¿verdad? Y eso es algo que creemos que es muy importante, y que de alguna manera, frente a el mundo que cada vez exige mayores responsabilidades en cuanto a el cómo producir alimentos, el Uruguay está muy bien posicionado. Creo que es algo que nos va a extinguir sin ninguna duda en muy poco tiempo, ¿no? Lo único problema que ya tenemos es que, como toda país chico, nos cuesta a veces hacernos oír, y de repente caemos en la misma bolsa de los grandes productores o los productores más tecnificados. Y bueno, después tenemos en la ganadería dos actividades también, como son la lechería, que está pasando un muy buen momento, capitalizando de alguna manera la situación de los valores de los lácteos y la leche en polvo en el exterior. Quizás ahí sí nos han llegado a valores récord, pero de alguna manera sí se espera de que la demanda siga muy sostenida, pero como pasa normalmente, insisto, en los años post-pandemia. Y capitalizando también, como decíamos recién, el muy buen momento desde el punto de vista de la demanda por el ganado de productor de leche uruguayo. Tanto el holando como el jersey, que son las dos principales razas, están teniendo una alta demanda desde China, producto de nuevo de que Uruguay es uno de los 5 países que les puede proveer ganado vivo a ese mercado, por los protocolos, y producto obviamente también de la credibilidad y la calidad de la hacienda lechera que hay en el Uruguay. Y el sector ovino, que está teniendo dificultades para poder seguir esa corriente de crecimiento de stock, está con un stock que está prácticamente estabilizado en cuanto a cantidad de cabezas. Un rubro que tiene, sí, sabemos, algunos mercados de nicho muy buenos, con precios muy buenos, donde se han generado algunas producciones de compartimiento que permiten de alguna manera llegar a países de mercados que llevan solamente carne con hueso no aftósico. Uruguay es un país libre de aftosas, pero con vacunación, lo cual acá hay una fuerte
creencia, tendencia de quedarse en esa situación, pero la realidad es que a partir de algunos experimentos que se están realizando con las autoridades o con los productores, se está generando la posibilidad de que el Uruguay empiece a tener la posibilidad de mandar carne ovina con hueso, generando un gran valor. La carne ovina hoy está muy demandada, Uruguay tiene grandes precios y uno de los problemas que tiene, si se quiere, producto de algunas otras problemáticas internas, es que no tiene volumen, no tiene un stock suficientemente importante como para poder generar, ser más atractivo para esos grandes compradores y empezar a poder penetrar en algunos negocios de nicho. Pero muchas posibilidades, con un mercado de la lana fina muy demandada y con un mercado de la lana gruesa que están un poquito más con mayores dificultades, y quizás sea de los rubros que todavía no ha logrado capitalizar este crecimiento de la demanda que hay por los commodities a partir del inicio del fin, por decirlo de una manera, de la pandemia. Bueno, luego encontramos al sector agrícola o la agricultura. Uruguay, como ya dijimos, es un país en donde entendemos no existen áreas netamente agrícolas, sino que existen áreas que se puede hacer agricultura. Así todo, la verdad que hay hoy desarrollado una infraestructura, una logística y una posibilidad de exportación muy importante, además de la sinergia que genera la ganadería y la agricultura, o la lechería y la agricultura también, con lo que significan sus productos, raciones y posibilidad de alimentación de ganado con lo que se produce. Pero el Uruguay es un país exportador importante en granos como, por ejemplo, el arroz. Como dijimos hoy al principio, el sector arrocero, después de varios años de dificultades, producto de los costos, no tanto del nivel de productividad, o sea que el arrocero uruguayo es prácticamente número uno en los niveles de producción por hectárea. Ahora sí empieza a tener unos años de rentabilidad y de mejor retorno para esas inversiones que son muy importantes. Y en la actividad de secano tenemos obviamente la soja liderando y manteniendo una predominancia muy cerquita del 75% del área de agricultura de verano se realiza soja. Si sacamos el arroz, es casi el 83-84% de la actividad agrícola, el grano que predomina en las zafras de verano, como le decimos nosotros, en lo que a secano se refiere. Después tenemos el maíz, que ha tenido o está teniendo o empieza a tener un crecimiento respecto a otras alternativas, como por ejemplo el sorgo, y eso es lo que a cultivos de verano se refiere, ¿no? Llegando en la zafra 2021 o en la campaña 2021 a más de 1.220.000, 1.000.000, casi 225.000 hectáreas. Lo que sí empieza a empezar a haber un cambio es en los cultivos de invierno, ¿no? Empieza a posicionarse, y lo vemos en la geografía de nuestro país, hoy en día, la colza como una gran alternativa, empezando a dar mejores números o empezando a dar rentabilidades muy interesantes, que han hecho que muchos de los que se dedicaban a hacer cebada o trigo, que son las alternativas de cultivos de invierno, empezaran a ver o encontrar en la colza una muy buena alternativa, que además se adapta muy bien a las rotaciones o a los cultivos de segunda de verano. Realmente los cultivos de invierno han empezado a crecer, han empezado a tener números positivos después de varios años de dificultades, producto de mejores valores, por supuesto, y la expectativa además que hay de mejores valores para todo lo que el Uruguay produce desde el punto de vista de la demanda al exterior y del mercado interno. Y esa gran sinergia que genera la actividad agrícola con la ganadería, con una ganadería de nuevo que va tecnificándose, que va empujando y que va generando también a partir de los subproductos de la agricultura muy buenas oportunidades. Así que vemos en ese sentido una agricultura creciendo, pujante, con muy buenos números, que hacen que hoy una de las vedettes en lo que a demanda de tierra se refiere sean esos campos con posibilidad de hacer agricultura por lo menos en un 60, 70, 80% de su área, consiguiéndose rentabilidades como hace tiempo no se veía, ¿no? Rentabilidades de arriba del 5 o 6% sobre el valor sobre el activo tierra en el caso de las rentas, y en algunos casos muy cerquita del 8, 9, 10% en el caso de explotaciones propias. Así que la agricultura también está en uno de los mejores momentos de la historia de la actividad agropecuaria del Uruguay.
Y por último encontramos un sector dentro de, de las grandes áreas de la producción agropecuaria uruguaya, muy importante, ¿no? Como es el sector forestal. Uruguay se viene posicionando como uno de los principales exportadores de celulosa, de fibra corta, los primeros 3-4 puestos en el mundo en el ranking. Actualmente tiene dos de las plantas más importantes y con más tecnología, de todo punto de vista, a nivel mundial. Tuvo en su momento la mayor planta de producción de celulosa, como fue el caso de Monte del Plata, pero además está en pleno proceso de construcción de la que va a ser la inversión más grande en la historia del Uruguay, y que viene a ser la planta de la empresa UPM2 en el centro del país, que además va a generar seguramente un cambio en la logística importantísimo, corriendo un poquito del litoral de la frontera con Argentina, el río Uruguay, la logística de los polos forestales, ¿no? De alguna manera, el Uruguay tiene un potencial espectacular, un país que ha promovido mucho la forestación, que tiene cerca de un millón, un 6-7% de su área total forestada, y que ha generado también de alguna manera una gran oportunidad, llevando a veces a rentabilidades, en el caso de la inversión en tierra y arrendamiento, muy cerquita del 5-6% neto, para distintos áreas, en donde obviamente se permite y se puede hacer a partir de la ley forestal producciones de ese tipo. Realmente el Uruguay tiene un potencial enorme en ese sentido. Creemos que de alguna manera es una gran alternativa, ya sea para una producción integral o completa forestal, o de repente como alternativa complementaria, ¿verdad? En un país que, como hemos dicho, no es ni 100% agrícola, ni 100% forestal, ni 100% ganadero, sino que muchas veces un área productiva tiene distintas posibilidades dentro de la misma o dentro del mismo predio. Así que el área forestal es importante, está generando un gran crecimiento, un gran desarrollo y una gran oportunidad para quienes han invertido. Ha sido uno de los principales focos que los inversores, sobre todo extranjeros, han realizado en el país, sabiendo de que permite pensar en rentabilidades interesantes y por periodos de largo plazo, porque es una producción que nunca más, en el cual un establecimiento tiene no menos de 11 o 20 años destinados a la misma. Así que también encontramos que es un sector forestal pujante, y que también sabemos que a partir del inicio de la salida de la pandemia a nivel mundial, la celulosa llegó a niveles también históricos en sus cotizaciones en el exterior, y con la expectativa de que se siga manteniendo, lo cual obviamente permite pensar en esas muy buenos números, permite pensar en mejores acceso a mejores rentas, o en definitiva quien hace la inversión permite pensar en mejores posibilidades en cuanto a los números frente a una inversión en árbol, ¿no? En forestación. Y bueno, en ese contexto de prácticamente signos positivos en todo lo que es la producción agropecuaria uruguaya, encontramos un mercado de la tierra que todavía no condice, por decirlo de una manera, con esa situación y esa expectativa, ¿verdad?, de superdemanda que entendemos debería haber en el mundo pospandemia en los próximos 3 o 4 años, en las cuales Uruguay obviamente tiene el privilegio de poder acceder a gran parte de esos grandes mercados o esos mercados exigentes. Creo que no lo dijimos, pero Uruguay, entre otras cosas, tiene la cocarda de ser un país que entra a Japón siendo un país libre de aftosa con vacunación, lo cual creo que es medio inédito y que se logró a partir de la credibilidad que el Uruguay ha generado en sus procesos y en su sanidad y en su trazabilidad. Eso hace de que veamos hoy en el mercado de la tierra como una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad por qué? Porque todavía, recién a partir del 2020, fines del 2020, perdón, se empezó a ver un incipiente movimiento en el mercado de tierras que venía bastante quieto desde los picos, o el pico que fue por allá por el año 2014 en cuanto a
precios y en cuanto a cantidad de negocios concretados o de hectáreas vendidas. Del 2014 para acá los precios han ajustado, quizás no de manera tan importante como sí crecieron del 2000 al 2014, en donde hubo un crecimiento de la valoría de la tierra exponencial. Uruguay estaba demasiado resignado, entendemos nosotros, en cuanto al precio de su hectárea, de su tierra. Hoy encontramos un mercado que está bastante quieto, bastante tranquilo, pero que empieza a poquito a moverse. ¿Y quiénes han sido los principales actores? Y bueno, en los últimos tiempos los principales actores han sido los propios inversores uruguayos, algo que claramente demuestra lo que es el convencimiento que los uruguayos tenemos con respecto a la valorización que va a tener la tierra. La tierra en Uruguay de los últimos 20 años tuvo un aumento del cerca del 10,5 anual, algo que es bastante atípico, ¿no? El crecimiento de la revalorización de la tierra ha sido siempre positiva, o en general positiva, pero generalmente andan en torno del 5% anual si miramos datos de hace 50 años para atrás. Pero en los últimos 20 años creció a razón de un 10,5%. Creemos que también, y es cierto, que en los últimos 10 años ese crecimiento del valor, a pesar de ese momento de baja del 2014 para la fecha, ha sido del entorno del 2,3-2,4%, lo cual nos lleva a lo que queremos decir. Siempre la tierra en Uruguay ha tenido una actitud de valorización, ha sido un activo positivo, por decirlo de alguna manera, a pesar en los momentos de baja. Hoy el Uruguay se encuentra con muchas facilidades, ¿no? Un país abierto a lo que es la inversión extranjera, amigable a lo que es inversión extranjera, que tiene obviamente una estabilidad jurídica y da un derecho a la propiedad privada con mucha firmeza, que por ahí sí es cierto que hay que cumplir ciertos requisitos, como cualquier país desarrollado, para poder ser un propietario, un dueño de tierra en un país extranjero, hablando de los extranjeros, pero que siempre está abierto a facilitar el acceso a quien quiera venir a invertir. Eso creemos que es una gran oportunidad que los inversores o que en general quien busque una oportunidad de colocación segura tiene. Por otro lado, como decíamos recién, el convencimiento de que va a haber a empezar a haber una recuperación de los precios de la tierra a partir de esta situación de los próximos 3 o 4 años de alta demanda por lo que el Uruguay produce, por los commodities, con la expectativa también de que empiece a valorizarse mucho más la forma como el Uruguay produce. En un mundo que viene creciendo, que viene queriendo cuidar sus recursos, que habla de calentamiento global cada vez más en serio, el tener un lugar en el mundo en donde la producción es sana, donde la producción no incide negativamente en el medio ambiente, sino que estamos seguros y sabemos nosotros que lo hace de manera positiva. Quizás lo que nos falta, como hemos dicho más de una vez en esta pequeña charla, en esta presentación, es nos falta marketing, pero bueno, sabido es también de que a medida que el mundo nos va conociendo y nos vaya conociendo con otros ojos, seguramente ese marketing se va a ir dando de manera solo. El boca en boca a nivel mundial en los inversores que sean responsables va a tener que ser o tiene que ser, empezar a ser cada vez más valorado, y países como el Uruguay tienen que empezar a ser vistos de otra manera y tienen que empezar a poder capitalizar ese desempeño. En ese sentido es que estamos totalmente convencidos de que hay grandes oportunidades en distintos rubros, en distintas áreas. Hay producciones, posibilidades de producciones orgánicas, tanto en agricultura como horticultura, algo que no hemos hablado, pero también en la parte ganadera, en lanas. Hoy el Uruguay tiene los mejores estándares y sellos de calidad en lo que hace a producción de carne orgánica y producciones verdes, y bueno, de alguna manera estamos también en total convencimiento, y es algo que hemos visto, que en este mundo de tasas bajas, de pocas posibilidades de dónde colocar e invertir, el Uruguay tiene un potencial enorme, ¿no? Es así que con todo ese marco y con casi 2 años de pandemia, de dificultad, en donde el país y bueno, y quienes están al frente del mismo han demostrado una gran seriedad, una gran convicción en cuanto a cuidar la salud, hacer las cosas como hay que hacerlas y tratar también de alguna manera de mantener y de cuidar muchísimo las libertades, es que este paisito se enmarca dentro de las
de las grandes oportunidades que hay en las cuales habría que poner foco, ¿no? Bueno, y finalmente, después de este rato que bueno, nos han permitido compartir, queremos agradecer especialmente de parte de la empresa nuestra, de San Bruno y Compañía, de parte mía y de todo el equipo de acá, la posibilidad de haber participado, felicitar a los organizadores de la Cumbre Internacional de la Muestra del Agro, CIMA 2021. También agradecer la invitación al ingeniero Carlos Valdomir, que nos acercó de esta posibilidad de contarles un poco más acerca de acá, de nuestro país, del Uruguay y del agro. Y bueno, seguramente estando presentes en un futuro. Quiero cerrar con la idea un poco del título de la charla y el porqué de lo que decíamos recién, del porqué del título de la charla, de la perla, de por qué el Uruguay entendemos es la perla de América. Creemos que la perla de América, por todo lo que les contamos recién, en lo que agro se refiere, pero por sobre todas las cosas, porque estamos seguros de que hay mucho por descubrir y mucho por que nos conozca. Muchas gracias.